El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, siempre anda buscando el beneficio de las familias mexicanas, tanto en el sur, en el centro y en el norte del país. Ahora tiene en mano nuevos proyectos a beneficio de la población del sureste mexicano. En esta gira de trabajo y supervisión de las obras del Tren Maya, anunció que construirá 3 grandes parques naturales en 3 estados del sureste del país. Los 3 grandes parques que se planean construir son los siguientes. El primero es la ampliación del Parque Natural de Calakmul, que se ubica en el estado de Campeche. El segundo parque es la ampliación del Parque del Jaguar, en Tulum, ubicado en el estado de Quintana Roo. Y el último parque, ubicado en el estado de Yucatán, donde se recuperaron terrenos que se habían rematado, ubicados cerca de Uxmal. El presidente de México busca cuidar y proteger la flora y fauna de la región, ya que es el principal atractivo turístico. En un recorrido que realizó el presidente en meses anteriores, anunció que la pista donde aterrizaban los aviones de la Secretaría de Marina se convertirá en el Parque del Jaguar. Veamos. Se están llevando a cabo acciones de rescate de terrenos para convertir estas áreas en parques que se puedan utilizar para cuidar, para proteger a la fauna. En este caso es un parque para el jaguar. Esto funcionaba como una pista de la Secretaría de la Marina y junto hay otros terrenos del gobierno del estado. El gobernador Carlos Joaquín los ha donado, el gobierno de Quintana Roo los dona, se integra en una primera etapa 1,000 hectáreas que van a llegar hasta la zona arqueológica de Tulum, hasta la costa. Nos encontramos efectivamente, señor presidente, en lo que corresponde las futuras 300 hectáreas que se van a sumar al Parque Nacional de Tulum. Este Parque Nacional del Jaguar va a ser un área de preservación medioambiental y lo que vamos a buscar es preservar el medio ambiente, restaurar la flora y fauna y en particular vamos a contener la expansión de la mancha urbana de la ciudad de Tulum. Detrás de nosotros, prácticamente a no más de 500, 600 metros, ya está la ciudad de Tulum. Y lo que nosotros vamos a buscar es poder conservar, vamos a levantar unas diferentes tipos de bardas que vamos a construir a las espaldas de este gran terreno para preservar medio ambiente y para poder contener la expansión de la mancha urbana, tener un solo acceso frontal de lo que corresponde la nueva estación de Tulum, la nueva estación del Tren Maya, con el sitio arqueológico. Entonces, estas primeras 1,000 hectáreas van a ser un patrimonio medioambiental para aquí, para Tulum. Muchas gracias, presidente. Pues... Con las grandes obras que se desarrollan en el sureste de México, se detona la economía local y esto beneficia de gran manera a las familias de la región. Con el inicio de la construcción de 3 parques naturales para la protección de la flora y fauna, se generarán miles de empleos más. Hoy, el presidente de la República recalcó su compromiso de llevar a cabo la construcción de estas grandes obras y deben estar terminadas antes que termine su mandato presidencial. Veamos. Pero lo que queremos es dejar reservas. Vamos a crear 3 parques grandes. Se va a ampliar la Reserva Natural de Calakmul con alrededor de 10,000 hectáreas.
se va a hacer el Parque Natural del Jaguar en Tulum, lo que es ahora la base naval aérea de Tulum pasa a formar parte del parque, se va a unir con la zona arqueológica, se va a poder disfrutar como de más de 1,000 hectáreas. Y también para que ya no se siga invadiendo la zona arqueológica, se está llegando a acuerdos con los que tienen la posesión, pero están ubicados en lo que es el área arqueológica de Tulum. Entonces vamos a llegar a acuerdos con ellos porque necesitamos proteger y vamos a bardear todo. Y un tercer parque es un terreno que se rescató como de 2.500 hectáreas cerca de Uxmal. Ya lo habían vendido, lo habían rematado y lo recuperamos. Y ese va a ser parque también natural, muy cerca de Uxmal, para que por un sendero de 5 kilómetros, a pie o en bicicleta, se llegue a la zona arqueológica de Uxmal. Entonces estamos en eso, y por eso si ellos no quieren cambiar de giro y decir ya no vamos a usar el terreno como banco de material, sino queremos un desarrollo turístico, apoyamos. Pero si dicen no, lo quieren vender, se los compramos.